amigos, ahora sí vamos a darle inicio a lo que será una entrevista para mí bastante sorprendente, porque vamos a entrevistar a una de las más pequeñitas que ha pasado por Onda Digital. Yo había dicho 13 años al iniciar, pero no, solamente tiene 10 años de edad y ya es toda una emprendedora y realmente eso nos llena de orgullo. Así que la vamos a presentar. Ella es Iraya Buenache, de Softy Hands. ¿Cómo estás, Iraya? Buenas tardes. Iraya, cuéntanos, ¿cómo así inicias con esto de los jabones? Pues yo me quería comprar un muñeco que costaba mucho y entonces mi mamá me dijo, no, porque yo no te lo voy a comprar. Me dijo, puedes hacer como una empresa o una mini empresa. Y yo le dije, ya, está bien. Al principio ella me dijo algo que fuera de comida, pastelería, pero yo le dije, no, quiero otra cosa. Entonces me dijo, haz de jabones, y yo le dije, está bien. Entonces ella me buscó un curso de jabones y encontramos uno en el centro de Lima. Entonces allí aprendí a hacer y cuando llegué a mi casa hice muchos y así empezó la empresa y mi mamá me empezó a hacer el logo, el número y todo. Y ahora tú ahorras para comprarte lo que tú deseas. Ajá. Ya no le pides dinero a tu mamá. No. ¿Y te gusta hacer este tema de los jabones? Sí, me gusta, porque es divertido. ¿Por qué no querías hacer dulces, por ejemplo, o una pastelería? Porque no me gusta trabajar en el tema del horno y eso. Tienes miedo también a quemarte, quizás. Sí. ¿Y este tema de los jabones es más fácil para ti? Sí. ¿Y cuánto te demoras, por ejemplo, hacer uno de tus jabones? Unos 15 minutos, depende si es en el microondas o en la olla. Si es en la olla será unos 20 minutos y en el microondas unos 15. Mientras que se seca es como media hora y ya, y hay que dejarlos reposar 24 horas hasta envolverlos porque si no los jabones también sudan. ¿Sudan? Ajá. ¿Cómo sudan? A ver, o sea, se les va cayendo agua, les va cayendo como agua. ¿Sí? Ajá. Qué interesante, no sabía. ¿Puedes creer que yo no sé ni siquiera mover la plastilina? Y mira, todos son unos hermosos jabones. A ver, préstame uno de tus jabones favoritos. ¿Cuál es el que más te gusta? El de coco. ¿El de coco? ¿Y esta base de coco? Ajá. Uy, sí, huele a coco. ¿Y esto cuánto te demora en hacerlo? Es como una rosa, ¿no? Ajá, porque usé el molde de rosa. Usas diferentes moldes. Ajá. ¿Y cuánto este te tomó tiempo de hacer? Este 15, porque lo hice en el microondas. Ah, en el microondas. ¿Qué también se hace en el microondas? Sí, se puede derretir la glicerina en el microondas, luego le echas los aromatizantes o el coco rallado y luego ya lo echas en los moldes y esperas a que se sequen. ¿Y esto está hecho con glicerina? Sí, con glicerina. Ah, genial. La glicerina que es muy bueno para la piel en realidad, sí. ¿No? Qué bonito realmente tus jabones. ¿Qué otros jabones más nos has traído? A ver, muéstranos. Este es de avena y miel. ¿De avena? Y miel. ¿Que contiene avena de verdad? Ajá, y miel. ¿Y esto cómo lo haces? Pues también igual que ese, solo que le echo avena y luego miel también. Sí, lo mezclas todo. Ajá. Y lo pones en pero su molde. Hay que esperar a que la temperatura baje porque si no se va al fondo o ya no se conserva y todas las vitaminas se van. Ah, ¿esto tiene vitaminas como para qué es bueno? Esto para suavizar la piel. Para suavizar la piel. Ah, ya saben, miren, para tener una piel suave, avena y miel. A ver. Este es relajante, es de manzanilla. De manzanilla. Bueno, la manzanilla que de por sí es relajante cuando la tomamos, ¿no? Sí. Y eso como también, me lo pongo en el cuerpo y eso, el olor va a hacer que yo me quede dormida, por ejemplo. Sí. Mire, sí se ve, bueno, no lo vamos a poder ver en cámara, pero se ve claramente la manzanilla, los puntitos de la manzanilla que está aquí en el jabón. Ahí está, muy bonito. ¿Todo lo haces tú sola? Sí, mi abuela me guía en las medidas. En todo lo que son las medidas, pero luego yo le trito la glicerina y eso. Ah, y también me guía porque como uso fuego cuando lo hago en la sartén y ahí. Ah, ella sí es la que se encarga. Mira en la olla. Ella es la que se encarga de prender el fuego. Ajá. Ah, okay. ¿Siempre lo haces con la supervisión de alguien? Sí. ¿Nunca lo haces solita? No. Mejor, porque puede el fuego es realmente no debemos de jugar con fuego. A ver, otro jabón. El de café. ¿De café? Bueno, y es negrito también, ¿no? Sí, porque le pongo su color natural. Ah, ¿y cómo haces con el tema de los colores? A veces le echo colorante o a veces pongo su color natural.
A la manzanilla le echo muy poco amarillo, pero luego en la manzanilla le va dando su color natural. Y la avena también tiene su color natural, ¿no? Sí. Que normalmente sí es el color de la avena. Y el coco también es blanco. Ajá. A ver, otro jabón. Este también es de café. Este es de valeriana. Sí, este es de valeriana. De valeriana, también para relajarse. Ajá. Todos son del mismo tamaño casi, ¿no? Sí. ¿Más grandes no has hecho? No. Todos son de este tamañito. Sí. Está muy bonito. ¿Qué dicen tus amigas que a tu corta edad ya tienes tu empresa? Pues a veces me preguntan que cuánto están para que les venda a su mamá. Ah, para que le venda. ¿No te dicen, enséñame, yo te ayudo también y hacemos la empresa juntas? Sí, mi mejor amiga sí me la dice. ¿Sí? ¿Y no le has dicho que no todavía? Le he dicho que la puedo invitar a hacer un video conmigo. ¿Un video? Uh-huh. ¿Y de qué quieres que se trate ese video? Pues de cómo hacer algún jabón. Por ejemplo, ya hice el primer video, que es de cómo hacer el de avena y el de café. Ah, y eso está en tu página de YouTube, me imagino. Sí. Ah, y también, o sea, también enseñas a otros niños a que puedan hacer sus jabones. Ajá. Ah, qué genial, muy bien. A ver, otro jabón, enséñame a ver qué has hecho. De camu camu con uña de gato, ¿dónde está? De camu camu. Ahora realmente hay diversidad de cosas para hacer jabones. El de camu camu ya se acabó. Se acabó el de camu camu. ¿Cuántos haces tú cómo le podemos llamar? Por modelo o por aroma, ¿cuántos haces? 6. En el molde, casi en todos los moldes, hay 6 para poner. Ah, 6. Ah, ok. Ya realizas 6 por cada uno de ellos. Y dime, ¿cómo tú los vendes? En la página de Facebook los pongo, o en la página de Instagram. Y así los vendo. O también cuando voy a la casa de mi familia, los llevo y los vendo. Ah, con tu familia también, sí. Pero también a través de tu página, que la manejas, la página de tu mami. Sí, porque no me dejan tener redes sociales. Todavía no, pues estás muy pequeña, ¿no? Es preferible, y qué bueno que haya mamitas como la tuya que todavía no te lleve a ese mundo de las redes sociales, porque realmente es un mundo que todavía no está muy hecho para niños, así que ahí no hay que renegar con la mamita porque está bien. Yo cuando tenga mis hijos, a los 20 años se le voy a dar redes sociales. Mentira. Y bueno, me dices que esto, el tema lo vendes a través de tu página de Facebook. Sí, o Instagram. O Instagram. ¿Tienes todos tus modelos ahí? Sí. ¿Y ya has hecho pedidos para no sé, para fuera del país? Para fuera del país, no. Todavía no. Por aquí en Lima, sí. Ya tienes varios pedidos. Ajá. Y dime, ¿cuánto tiempo tiene la empresa? Pues tiene desde agosto. Ah, es reciente. Ajá. Y dime, tú ahora que tienes tu empresa, me imagino que ya has pensado, yo quiero esto mañana, quiero esto pasado. ¿Qué cosa es tus planes para tu empresa para futuro? Para el futuro, pues promocionar diferentes tipos de jabones que, o sea, seguir vendiendo esos, pero promocionar nuevos. Hacer nuevos jabones. Ajá. ¿Y te gustaría tener tu propia tienda de jabones? ¿O prefieres solamente venderlo por redes sociales? Sí. ¿Por redes sociales? Ya cuando crezca, tal vez. Claro, más adelante. O quizás de repente tu mamá sí pone su tienda y tú eres su productora, pues, ¿no? Tú eres la que los hace y tu mamita los vende. Porque me imagino que tu mamá, tu abuelita también te ayudarán a venderlos. Sí. Ellas son las que están encargadas de eso, seguro. Sí, ellas también me ayudan a responder en las redes sociales cuando me piden uno. Ya, tú me dices que este tipo de jabones lo hiciste por un tema de ahorro. Ajá. ¿Pero te gusta hacerlos? Sí, me divierte y me gusta. Ah, te divierte. O sea, no es solamente lo has hecho por el hecho de que vamos a ahorrar para comprarme mis cosas, sino también porque te gusta. Ajá, porque, o sea, cuando termine de ahorrar y me compre ese muñeco, pues voy a seguir haciéndolos. Ah, genial. ¿Todavía no te has comprado tu muñeco? No. Ah, ya estás ahorrando. Porque tengo que dejar para seguir comprando materiales. Ah, qué bien. Realmente, para ser tan chiquita, realmente eres una chiquita muy madura para tu edad. Ahí estás pensando, otros niños ya se vendió todo y me compro mi muñeco. Tú estás pensando, no, ahorro para mi material y poquito a poquito me voy comprando mis cosas. Muy bien, ¿ah? Gracias. Hay un video sobre los jabones. A ver, vamos a ver. Ahí está el logo. Retrocedemos un ratito el video, Ángel, por favor. Ya. ¿Ese logo qué significa para ti?
Son como las manitas suaves con un corazón, porque significa que con mis manos lo hago, con mis manos suaves los hago los jabones. Ah, ok. Y con tu corazón también porque te gusta lo que haces. ¿Y por qué el nombre Softie Hands? ¿Qué quiere decir? Softy suave y hands manos, por manos Suaves suaves. manos. Ah, ok. Y está identificado ese logo. ¿Tú hiciste tu logo? Sí, yo se lo dibujé a mi mamá y mi mamá me lo hizo en la computadora y me lo imprimió. ¿Y el nombre también lo creaste tú? No, yo hice Sweetie Hands, que es manos dulces, pero mi mamá me dijo que mejor le pusiera Softy Hands, que se Ah, ok. escucha mejor. Se escucha mejor. Muy bien. También tiene a tu mamá, que es tu jefe de marketing. A ver, vamos a seguir viendo el video. Ahí, ¿qué estás haciendo? A ver, Ahí cuéntanos. estaba pesando la glicerina. Ah, las pesas. Es por peso, de acuerdo a lo que Ajá. haces el jabón. Okay. Ahí están los moldes. Ahí están los diversos moldes. Ahí se están secando. Ah, los deja secar. Me dicen que Ajá, es por 48 24 horas. horas. Ah, 24 horas de secado. Ahí está. Jabón natural. Uña de gato. Ahí está. Diferentes jabones de glicerina. Jabón natural. Muy bonito realmente los jabones que nos has traído y los que estamos viendo en pantalla. Y los diseños que tú presentas son de acuerdo a los moldes que tú tienes, pero has pensado quizás crear así como que de dibujos, ahora que está muy de moda. ¿Cómo que dibujos? Así como hacen, por ejemplo, las tortas de dibujos, no sé, de Mickey Mouse, ¿no? De la Pepa. ¿Has pensado en realizar así ese tipo de modelos como para más niños? Estaba pensando en hacer unos jabones especiales para bebés, pero no con dibujitos. O sea, por ejemplo, para Navidad sí voy a hacer en forma de árbol de Navidad, de Papá Noel y eso. Ah, claro, eso es justo lo que iba. La manera temática, ¿no? De Ajá. acuerdo a la temporada. Ahora se viene Navidad y ya pensaste que vas a hacer para de árboles de Navidad Ajá. para regalo, ¿no? O por ejemplo en Halloween hice, no, aquí no está, No las fallo. el ojo terrorífico, que era un jabón de ojo que tenía sangre. Tenía sangre. ¿Y cómo hiciste ese efecto de la sangre? Pues con glicerina y colorante rojo. Genial. Hubiese sido bonito verlo, ¿no? ¿No, no lo tienes en tus imágenes? Ah, sí. Supongo. A ver, fíjate si en las imágenes, por favor, a ver, producción, si me puedes mostrar esas imágenes de los jabones, ¿por qué? ¿Y cuánto te tomó de tiempo hacer ese ojo maléfico? Pues es más tiempo, por lo menos media hora, porque hay que esperar a que se seque la primera capa, luego la segunda y luego la sangre y así. Ah, lo hiciste por capas. Ajá. Ah, ok. Realmente qué inteligente y qué hábil eres con las manos para hacer estas cosas. ¿Se necesita algún talento especial para hacer? Supongo. No, nunca. ¿Tú antes hacías este tipo de cosas, por ejemplo, con plastilina? ¿Alguna vez intentaste hacer diferentes moldes o dibujos con plastilina? No, con plastilina no, pero con cerámica. Ah, tú ya has trabajado anteriormente con cerámicas. No, me compraban como arcilla y empezaba a armar. Ah, tu mamá te ha impulsado mucho el tema de las manualidades. Ajá. Qué bien. ¿Ese es el ojo que me estás contando? Ajá, ese. Uy, sí, se ve como si el ojo estuviese con sangre, ¿no? Qué bonito realmente ese diseño. Eso fue para la temporada de Halloween. Ahora se viene la temporada navideña y la temporada de verano también. Para verano tal vez haré un sol amarillo. Claro, muy bien, sí es verdad. Ya se viene el verano y qué mejor que representar el verano por el sol, ¿no? Y hacer para el sol amarillo. Y dime, ¿para cumpleaños esto también sería un buen regalo? Sí, pero hasta ahora no me han pedido para cumpleaños. Ah, ok. Pero de repente podrías también intentar hacer de muñequitos, ¿no? Para poder regalarle a un amigo el tema de un muñequito. Sí, lo que pasa es que también es difícil encontrar los moldes en forma de Ah, muñequitos y eso. sí, pues el tema de los Hemos moldes, ¿no? buscado. Ah, buscando, no encuentras No. todavía. Y pues el tema de los moldes ha de ser complicado. Y dime, ¿qué te dicen tus amigos? Me imagino que en vez de irte a jugar o, no sé, a estar con las amigas o los amigos, te dedicas tú también a hacer tus jabones. ¿Alguna vez tus amigos te han dicho, ah, ya puedes dejar de hacer los jabones y vamos a jugar? No, porque los hago todos los días después de las tareas y cuando tengo una fiesta o voy a ir con mis amigos, solamente voy. Ah, vas, no hay Ajá, problema. porque todavía no tengo tantos pedidos y entonces
Por eso no. ¿Y cómo? ¿Ya has pensado el momento? Porque ya tu empresita todavía es algo nueva, sí. Pero a medida que vayas avanzando, definitivamente te vas a seguir siendo más conocida, ya te van a hacer más pedidos. ¿Ya has pensado cómo vas a abarcar ese tema de los pedidos? Sí, tendré que hacer las tareas muy rápido. O en todo caso, tu mamá y tu abuelita también te pueden ayudar, ¿no? Sí. ¿Ellas saben también hacer jabones? Sabe, mi abuelita, porque a veces me mira cuando hago los jabones, y ella fue conmigo a las clases del centro de Lima cuando fui a aprender a hacer los jabones. ¿Y habían niñas también de tu edad? No. ¿Todos eran adultos? No, es que solamente me enseñaron a mí. ¿Qué? Ah, para ti fue la clase personal. Ajá. Ah, ok. Pero ya deberías enseñarle también a tu abuelita y a tu mamá, ¿no? Que aprendan a hacer jabones también, porque cuando van a necesitar manos, van a avanzar y van a necesitar manos, ¿no? Sí. Y todo este forrado que tú le haces con estas bolsitas, ¿también lo realizas tú o también eso ya lo hace tu mamá y tu abuelita? Eso lo hago yo, pero el sticker lo imprime mi mamá y luego yo se lo pego. ¿Tú todo lo realizas tú solita? Ajá. Realmente, qué buena manera, realmente felicitaciones a la mamá, a la abuelita que inculquen esto, porque a veces los niños tienden a que todo la mamá aquí tiene que darle, a que cree que se lo merecen todo simplemente por ser hijo, y no es así, hay que ganárselo y hay que enseñar, mamita, y esto es un muy buen ejemplo, hay que enseñar que los niños se ganen sus juguetes, se ganen sus propinas, ¿no? Y qué bueno, porque eso te va a hacer que cuando seas más grande sepas lo que es el valor del dinero y lo que es trabajar para ganar cada sol que uno tiene en el bolsillo. Ajá, y para valorarlo. Exacto, tú ya valoras el tema del dinero, porque sí. Como te dije, tú tranquilamente podrías vender todos tus jabones y comprarte tu juguete y se acabó el negocio. No. No, pero tú estás pensando seguir con este tema del jabón. Y otra cosa, tú ya que eres una niña emprendedora, además de los jabones, ¿ya has pensado qué otro negocio puedes hacer? No. ¿O todavía primero estás viendo el tema del jabón? Sí, solamente los jabones. Genial. Bueno, mi querida Iraya, acá ya mi productora me está diciendo que es hora de cortar. Realmente ha sido un placer tenerte conmigo y te felicito por ser una niña tan centrada en tus ideas y realmente por este emprendimiento también, y sobre todo a su abuelita y a su mamá que están presentes, también la felicito porque realmente qué orgullo, y espero que el día que yo sea madre pueda tener una hijita como tú. Gracias. Muchísimas gracias, Iraya. Y te traje un jabón. Me trajiste un regalo, ahí está. ¿Puedo abrirlo? Sí. Sí. Vamos a abrirlo entonces, acá tiene una pitita. Esa es la presentación que tú entregas tus jabones. Ajá. Ahí está, mira, muy bonita la presentación. Vamos a verlo. A ver. Ahí está. Ahí está, acá me han traído un jabón de café, ¿verdad? Ajá. Justo lo que me gusta, el olor. Muchísimas gracias, Iraya. Gracias. Te voy a dar unos minutos las cámaras de Onda Digital para que es tus redes sociales, tus números, ¿cómo hacemos un pedido de jabón? Pues me pueden seguir en Instagram o en Facebook como Softy Hands, como se escribe, y el número es 955-989802. Gracias. Ahí está, ya saben que si quieren ustedes apoyar acá a Iraya con estos hermosos y lindos jabones que nos ha traído, puedes hacerlo a través de sus redes sociales como Softy Hands y el número que apareció en pantalla. Apoyemos al producto peruano y qué mejor que en niños. Muchísimas gracias, Iraya. De nada. Bien, ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y volvemos ya con la última entrevista de esta tarde.